Bienvenidos todos, vamos a dar comienzo al acto. Será la entrega de las cruces de la Orden del Águila de Georgia a miembros del Grupo ProArte Cultura. Muchas gracias. María Bestar tiene la palabra. Es un honor para mí estar aquí. Como saben, con motivo de los encuentros culturales de artistas georgianos y españoles y la creación del próximo Museo de Arte Contemporáneo que se inaugurará en Georgia durante la próxima primavera del 2019, con una colección de arte formada con obras del grupo ProArte y Cultura junto a la colección georgiana. El príncipe David Bagration concede la cruz del Orden del Águila de Georgia y la túnica Inconsuti de nuestro Señor Jesucristo, conocida por la expresión abreviada de la Orden del Águila de Georgia, a las siguientes personalidades. En primer lugar, doña Maite Espinola, fundadora del Grupo ProArte y Cultura. Próxima señora, doña Alicia Pardo. La ilustrísima señora, doña Solita Cohen. Ilustrísima señora, doña Natalie Fernández Dromova. Aquí, por favor. La ilustrísima señora, doña Solange da Costa. La ilustrísima señora, doña Adriana Zapisek. Señora doña Paz Pérez Bilbao. La ilustrísima señora doña Paula Fuster. La ilustrísima señora doña María Jesús Casado. La ilustrísima señora doña Gloria Roy. Doña María Jesús Fernández. Último señor, don Jorge Rando. La señora doña Natividad Cañada. El ilustrísimo señor don Pedro Sandoval. El ilustrísimo señor don Antonio Azato.